Mar Menor es el reducto de una antigua bahía que ocupaba todo el antiguo campo de Cartagena, que con las diferentes etapas geológicas se fue quedando en una laguna costera. Esta laguna costera formó una barrera de arena que separaba el Mediterráneo del Mar Menor, lo cual provocó un aislamiento tanto desde el punto de vista de las comunicaciones, porque eran pequeños canales que podían conectar el Mediterráneo con el Mar Menor, con respecto a sus condiciones oceanográficas, básicamente físico-químicas. Es decir, una gran diferencia de salinidad, una diferencia también muy importante en las etapas del año de temperatura. En los años 60, con el crecimiento del turismo, se produce un hecho importante, que se abre un canal de comunicación para facilitar la navegación de barcos más grandes entre el Mediterráneo y el Mar Menor, y eso conduce a una igualación, a un equiparamiento, a una fórmula más parecida de las sales y de las temperaturas que tenía el Mar Menor con el Mediterráneo. Eso tuvo unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista de la colonización de especies que antes no eran capaces de entrar en un sitio tan frío o tan caliente o con una salinidad tan alta respecto al Mediterráneo. El problema que hemos tenido en los últimos años es que, precisamente por esa característica de ser el fondo de la cuenca de una zona geológica que toda la pendiente va al final al Mar Menor, pues el cambio de agricultura, de una agricultura de secano a una agricultura intensiva, con un uso del agua, de los nutrientes y de una serie de productos que favorece ese tipo de cultivo, ha hecho que un mar tan cerrado haya tenido una serie de problemas graves y en los últimos años todavía mucho más agravado como en este último año. Sí, Pedro García de la asociación ANSE. Nuestra asociación viene trabajando desde hace, bueno, surge en 1973 y aunque la asociación tiene ese tiempo, los que hemos venido después llevamos trabajando como 30 años en proyectos de conservación de la naturaleza en las costas de la región de Murcia, y durante este tiempo, aunque han sido muchos los problemas que se han abordado y muchos de ellos están sin resolver todavía, creo que hemos comprobado un avance muy importante por parte de la opinión pública a la hora de percibir cuáles son esos problemas y a la hora de reaccionar públicamente para evitar que algunos sigan ocurriendo. Durante este tiempo, por ejemplo, se ha conseguido, con el apoyo de mucha gente, evitar algunos desarrollos urbanísticos importantes que hubieran contribuido a destruir todavía más el entorno del Mar Menor y de otros lugares de la costa. Durante ese tiempo, por ejemplo, se han conseguido que se construyan estaciones depuradoras de aguas residuales que ya evitan que muchas de esas aguas lleguen al Mar Menor o lleguen al Mediterráneo. Por ejemplo, el puerto en el que estamos ahora mismo hace unos 20 años tenía aguas muy contaminadas, pero actualmente la calidad de las aguas ha mejorado muchísimo. Sin embargo, también en nuestra costa y especialmente el Mar Menor que comentaba Julio es un gran ejemplo, no solo a escala regional o nacional, sino a escala internacional, de las consecuencias de un crecimiento excesivo, de un crecimiento urbanístico excesivo. Gran parte de las riberas han sido destruidas por las urbanizaciones, de un crecimiento excesivo de puertos. Miles de barcos hay atracados y navegan a motor en una laguna costera en gran parte cerrada, y al final la laguna recibe las consecuencias de una agricultura intensiva en la que no se están tomando medidas adecuadas para reducir la contaminación. El Mar Menor ha perdido en apenas 2 años y medio más del 80% de la vegetación submarina
que pudimos muestrear entre el Instituto Español de Oceanografía y ANSE en el año 2014. Es un ejemplo espantoso de las consecuencias que la contaminación puede llegar a tener en un lugar determinado, ¿no? Y también no solo de las consecuencias ambientales, sino de las consecuencias sociales negativas. Mucha gente por primera vez este verano pasado no se ha podido bañar en el Mar Menor porque la turbidez de las aguas hacía que prefirieran marcharse al Mediterráneo. Y muchos pequeños establecimientos, bares, cafeterías, restaurantes, han comenzado a tener pérdidas, han dejado de ingresar una parte del dinero que ingresaban, y en general hay un reconocimiento por parte de la sociedad de que todos, de alguna manera, han contribuido a que se llegue a una situación que no se debería de haber consentido. Digamos que dentro de la desgracia, desde nuestro punto de vista, la catástrofe del Mar Menor va a provocar en la sociedad de nuestra región, y esperamos que tenga proyección fuera, un sentimiento y una reacción que hasta ahora no había existido. Todo el mundo se había tapado los ojos, nadie quería ver lo que estaba ocurriendo. Muchos decían que éramos alarmistas hace 20 años cuando denunciábamos la situación del Mar Menor. Sin embargo, ahora es la población la que exige también soluciones y la que estamos convencidos va a empujar para que lo que ha ocurrido sea una lección para el futuro y consigamos revertir el problema, aunque no es fácil, y lograr que las administraciones apliquen las medidas que nunca se hacen bien. No sé si está sucediendo para el campo o para el trabajo. ¿Puedo la gente buscar más información? ¿Tú tienes una página para...? Sí, en nuestro caso es muy fácil. Es www.asociacionanse.org. ¿Es más información para la gente que conoce? Hay mucha información de proyectos, de denuncias y concretamente también de los problemas del mar. Gracias. Muchas gracias. Excelente.